Vale, chavales, bienvenido a mi canal, bienvenido a un nuevo vídeo y al final de Conan, el Conan de Xbox 360, el que acabo de terminar ahora mismo, el final poco tedioso, la verdad. Este boss final me sacó de mis casillas porque hay que matarlo como cuatro veces. Tenemos que coger esta flecha que vemos aquí, azul, que está en el suelo, y llevarla hasta esta zona de aquí donde hay una rueda dentada aquí. Entonces, aquí tuve que hacer el truco este de ir corriendo, hacer eso un poquito, así hasta llevar la rueda ahí, y ahí pude matarlo. Pero llegar hasta aquí, la verdad que costó lo mío. Pues nada, chavales, dejo con el final del Conan de Xbox 360, que también salió para Play 3, la PlayStation 3. Y nada, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Así que dadle al like, suscribiros, compartir, que me ayuda bastante. Muchas gracias. Hasta la próxima. Con un potente golpe de su espada, Conan cegó la vida de Graven. Graven se había pasado la vida burlando a la muerte. ¿Acaso iba a morir, pues, a manos de un salvaje? No. El destino no le dejaría ir sin más. Akana. El mago oscuro tenía razón. Los antiguos espíritus estaban furiosos, pero no con los hombres corrientes. Furiosos contra Graven. El brujo les había esclavizado y forzado a servir sus oscuros propósitos. Ahora eran libres y se cobrarían su venganza. Eterna. El maltrecho cuerpo de Conan emergió a la superficie, al silencio y el vacío. Akana. Conan pensó que ese día Akana había pasado al reino de las sombras. Pero los espíritus fueron clementes. La salvaguardaron. Y Akana sobrevivió. Pero nunca volvería a ver al Cimmerio, a quien recordaba tanto.
y aún recuerda. We'll be right back.